Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyenda Mex. En una ocasión, un hombre huichol necesitaba un área para sembrar y por lo tanto tenía que cortar los árboles del bosque cercano. Durante el día, el huichol fue con su hacha hasta el bosque y cortó algunos de los árboles. Y luego se fue a dormir. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, continuemos. A la mañana siguiente, cuando se despertó el huichol, se levantó y fue nuevamente al bosque. Pero para su sorpresa, los árboles que había cortado aparecieron nuevamente crecidos frente a sus ojos. Así que volvió a cortarlos y al día siguiente el resultado fue el mismo. Así pasaron 5 días y el huichol, ya cansado, quiso descubrir a qué se debía tan extraño suceso. Y después de haber cortado algunos cuantos árboles, esperó. Al poco rato, salió de la tierra una viejecita con una vara en la mano, que apuntando hacia los 4 puntos cardinales, hizo que nacieran de nuevo todos los árboles cortados. Era la anciana Nacahue, la diosa de la tierra que hace brotar la vegetación. Después se dirigió al huichol y le habló. Le dijo que su trabajo era inútil, pues antes de 5 días tendría lugar un gran diluvio, cuya aproximación se adivinaría por un viento fuerte que le haría toser. Le aconsejó que fabricara una caja de madera y que guardara en su interior 5 granos de maíz de cada color, 5 semillas de frijol, también de distintos colores, 5 sarmientos de calabaza para alimentar el fuego y por último una perra prieta, y que se encerrara después en ella con todo. Así lo hizo, y la propia viejecita cerró la tapa, sentándose después encima con una guacamaya en el hombro. Todo sucedió como Nacahue había anunciado. Durante 5 años, la caja flotó sobre el agua en todas direcciones, y al sexto comenzó a descender, deteniéndose sobre una montaña cerca de Santa Catarina, donde puede verse todavía. Cuando el huichol salió de la caja, la tierra seguía cubierta de agua, pero las guacamayas la separaron con sus picos en 5 mares. El suelo pudo secarse y de nuevo se cubrió de vegetación. Nacahue regresó al cielo y el huichol siguió viviendo en la tierra, acompañado solo de su perra. Cuando por las noches regresaba de su trabajo, encontraba siempre preparadas unas tortillas en su gruta. Un día se quedó acechando para descubrir el misterio y pudo ver cómo la perra se quitaba la piel, se convertía en una mujer y se disponía a hacer la comida. Entonces, el huichol se apoderó de la piel y la arrojó a la lumbre, y sin hacer caso de los gritos de la mujer, la refrescó con el agua del nixtamal. Desde entonces, la mujer
no volvió a tomar forma perruna. Vivió con él y los numerosos hijos que tuvieron poblaron la tierra. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, denme su opinión en los comentarios o bien si quieren alguna leyenda o historia en especial. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.